¿Cómo están amigos de Tevial? Bienvenidos a una nueva edición. Como siempre, compartimos información para todos ustedes a través de tevial.regioncallao.gob.pe. En esta nueva edición estamos muy contentos de presentarles al ingeniero Jorge Lasarte Conroy. Él ha sido presidente de la Asociación Peruana de Caminos, ha trabajado en Proinversión, ha trabajado también como asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y actualmente es el presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, ILIEF. Le damos la bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Tevial. Gracias a ustedes, Israel, y a Tevial en esta pequeña conversación y a su disposición en todo lo que sea concerniente a la vialidad, el transporte y seguridad vial. Claro que sí. Ingeniero, primero queremos hablar un poco sobre la historia de ILIEF. ¿Qué es el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales? Cuéntenos un poco. Bueno, muy fácil. Durante muchos años, muchas décadas, he estado viendo y junto conmigo un grupo de ingenieros vinculados con la vialidad del transporte, que existe una especie de divorcio entre la actividad privada y la actividad pública para concertar y hacer normas y hacer obras bien hechas como si deberían hacer. Indudablemente que en ambos lados tienen buenas intenciones. Y desean hacer las cosas bien, una vez uno, una vez otra, por un motivo o por otro motivo, no se pueden llevar a cabo. Hay intereses comunes, como es el bienestar, el beneficio del país, pero también hay intereses de partes. Parte del gobierno se preocupa mucho de lo que es la política general, le preocupa mucho los presupuestos, entonces las obras a veces están poco restringidas. La actividad privada, que suele trabajar bien, también pues tiene los intereses privados y hay que ver cómo se coordina esto. Después de varios esfuerzos, se llegó a hacer o a tener la idea de ver cómo se unían todo esto en una sola fuerza. Y en el año 2013 se convocó un grupo de profesionales y se hizo lo que se llamó la Declaración Vial de Lima. Uh-huh. Y en la Declaración de Lima, después de ver estos problemas, se llegó a la conclusión que era importante crear un instituto que integrara tanto al sector público como al privado con el común denominador de que las carreteras, el transporte y la seguridad vial fuera lo que el país necesita y que se realizaran en la mejor forma posible. Y se nombró una comisión de 12 miembros del grupo este de la Declaración Vial de Lima, que constituyeron finalmente lo que se llamó el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, que quedó formalmente constituido en el mes de julio del 2014. A partir de esa fecha hemos trabajado, creo que con bastante éxito y más esfuerzo, con buena receptividad, tanto en el sector público como en el privado. Hemos tenido diferentes y varias reuniones. Hemos hecho incluso algunos eventos, congresos nacionales, como dos congresos del asfalto, uno el año pasado y otro el anteaño pasado. Este año haremos otro en el mes de octubre, otro congreso de seguridad vial que hicimos el año pasado y ahora tendremos otro en este mes, en este año. Incluso hay una organización Ibero-Latinoamericana de Seguridad Vial, con sede matriz en España, que cada dos años se realiza un congreso iberoamericano de seguridad vial. La sede para el próximo año se ha acordado que sea el Perú. O sea, nosotros vamos a hacer la sede internacional de la seguridad vial. Sí, vamos a ser los anfitriones, estamos trabajando en ello. Entonces, esas son las actividades principales. Hemos agrupado a sectores vinculados con la construcción de carreteras y se han puesto de acuerdo con poder dar conferencias y charlas gratuitas o cursos en los gobiernos regionales y también con participación del Colegio de Ingenieros.
Para ello ya se habló con el Ministerio de Transportes, está de acuerdo con hacerse. Hay que llegar a la finiquitación de esto para empezarlos a concretar. La idea es que se puedan ir a una región o a un grupo de dos o tres regiones y explicarles, por ejemplo, en el caso del asfalto, cuáles son las nuevas técnicas, cómo se debe aplicar mejor, qué características deben tener. Hay muchas cosas que ya se están haciendo solamente a través de los gobiernos regionales y entonces es necesario que los técnicos tengan una capacitación de ver cómo se hacen los términos de referencia, cómo se hacen, cómo se aplican las normas, cómo se supervisan las obras, cómo se selecciona a los consultores y todo eso que el gobierno en sí no tiene tiempo para hacerlo, la empresa privada está dispuesta a colaborar con el gobierno para hacerlo. Lo mismo en el caso de los gaviones. Los gaviones son una cosa muy importante para la contención, sobre todo en las obras ribereñas, contienen los ríos, contienen los taludes, pero ya desde que entraron los primeros gaviones, que fueron muy buenos, ha habido mucha informalidad. Entonces hay que acabar con la informalidad. Porque la malla que es el gavión, es una especie de una malla metálica de un metal especial muy resistente, en la cual se llena de piedras, generalmente de canto rodado, y se ponen unas encima de otras, vienen las corrientes de agua o deslizamientos, y ellas se van acomodando. No es una cosa rígida, pero si se hace una malla informal, como lamentablemente se están haciendo, y no hay un control debido, y lamentablemente tampoco lo hay, y se corre riesgo. Se corre el riesgo y se desprestigia un sistema que es muy bueno. Para que tengamos una idea de lo que nos está comentando el ingeniero, hablamos de esta malla que se colocó en Chosica y se hizo una nota también. No, esa es otra cosa. Esa es una malla de contención especialmente diseñada de un acero especial, creo, si no me equivoco, por los suizos, para contrarrestar los aludes que se producen. Exacto. De las nieves y todo lo que trae el deshielo. Han hecho muchas pruebas buenas y acá se acordó que para el niño que se venía en el año pasado, se empezaran a hacer, y se hicieron en Chosica, creo que 8. Lamentablemente, cuando se dijo que ya no había niños, se quedó sin hacerse, se siguió con todo el programa. Hoy por hoy vemos que han servido para salvar a Chosica, porque esas mallas, como se han podido ver en fotografías y eso, todas se han comportado bien. O sea, han dejado pasar el agua, pero han contenido las piedras, los troncos y el barro en parte. Ha salvado vidas. Sí, ha salvado vidas y construcciones. Claro que sí. Entonces, eso es lo que creo que debería seguir implementándose. Que hagan más estudios, lo que sea, pero no se debe perder tiempo. Y creo que se va a poder hacer fácilmente, porque se ha aprobado esta mañana una ley de reconstrucción y a la vez para que se le permita reconstruir las obras con un criterio nuevo de poder mejorar y arreglar las carreteras, que lamentablemente también había muchas que no estaban muy bien hechas, que digamos. Ingeniero, entonces lo que usted nos está compartiendo es que juntar estos dos componentes, privado y Estado, ha sido todo un reto, ¿no? Poderlo juntar, hacer una especie de sinergia para la mejoría de nuestro país. Es indudable que sí, pero es difícil. Todavía no se logra del todo, no se llega a entender bien, pero el sector privado lo ha entendido mejor que el sector público, pero no porque no lo quiera entender el sector público, sino que tiene pues problemas diarios, cada día distinto, claro. Entonces el acontecer diario lo rebasa, pero sí ha tenido muy buena aceptación. Y si no tenemos unas buenas carreteras en un país tan accidentado como el nuestro, es imposible tener un desarrollo. Definitivamente, ¿no? Entonces, ingeniero, compártanos un poco también sobre cuál es la perspectiva. Como usted mencionaba, el IEF no solamente cuenta con seminarios o foros o conferencias de capacitación que se realizan en nuestro país, sino también hay eventos regionales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la perspectiva que se ve de avances en la viabilidad de otros países a comparación de nuestro país? Bueno, una comparación directa con otros países de América Latina no es tan fácil porque la orografía del Perú es muy diferente, ¿no? Argentina es un territorio plano,
Venezuela y Colombia también son territorios planos, tienen parte de cordillera, pero básicamente son territorios planos. Ecuador sí se puede comparar un poco con nosotros. Chile tiene cordillera, pero básicamente es costa, una costa uh-huh. muy larga. Dentro de todo esto, las carreteras del Perú, las que se están haciendo y se han hecho y se han llegado a terminar, han estado bien hechas en líneas generales, han estado bien hechas. Lo que pasa es que la política que se tiene acá es que cada gobierno que entra se preocupa de hacer nuevas carreteras y le importa poco o nada las anteriores. Entonces, no ha habido mantenimiento. La continuidad. No ha habido mantenimiento de las obras anteriores. Entonces, han ido destrozando las carreteras. Esto terminó hará unos 10 o 15 años, básicamente cuando se empezaron a hacer concesiones viales. Okay. La concesión vial consiste en que se le da a una empresa, o a tres empresas si se quiere, el que se haga la construcción, el financiamiento y el mantenimiento, durante un tiempo determinado que generalmente se ha hecho por 25 años. Entonces, el que construye la carretera se tiene que preocupar de construirla lo suficientemente bien para que dure los 25 años bajo una estricta supervisión del Estado, y cuando acaban los 25 años tiene que dejarlas en las condiciones iguales en las que las preparó él, claro, cuando recibió la concesión. Y durante esos 25 años ellos la mantienen. Entonces se ha logrado que, yo creo que sin excepción, todas las concesiones han cumplido esto. Todas las concesiones han cumplido esto. Han sido técnicamente bien hechas, han sido también bien trabajadas. El organismo que normalmente ha hecho las concesiones, casi todas, ha sido Proinversión. Proinversión trabajó como tal hace 15 años, empezó a trabajar con este nombre. No tenía experiencia en concesiones, copió mucho lo que se había hecho en Chile, pero al poco tiempo superó la experiencia chilena, y ya Chile y Colombia empezaron a superarnos. Lamentablemente, como suele pasar en el Perú, hay un refrán que lo grafica muy bien: carrera de caballos y parada de borricos, porque nos hemos estancado un poco. Okay. Se han demorado las concesiones, no por parte de, yo diría que no por parte de Proinversión, sino porque el ministerio básicamente se ha demorado por cambios de política, por diferentes cosas, y se han ido retrasando. Pero se está tratando de retomar todo esto, y yo estoy convencido que el mejor sistema de construir y mantener carreteras es haciendo concesiones viales. Muy bien, vamos a continuar conversando con el ingeniero Jorge Lasarte, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos compartiendo en tu programa gracias a Tevial. Regresamos. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, Juanita? Papi. No, no, no. Necesitamos paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Amigos, regresamos compartiendo a través de Tevial. Ustedes nos pueden ver en vivo y en directo ingresando a tevial.regioncallao.gob.p. Y recuerden que todos nuestros programas no solamente los transmitimos en vivo, sino que también los grabamos y ustedes los pueden apreciar en nuestro canal de YouTube. Así que búsquenos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube como Tevial Oficial. Y para los amantes del Twitter, búsquenos como @TevialOficial1. Continuamos con la entrevista, conversando con el ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, ILIEP. Y el ingeniero nos comentaba un poco sobre, es un poco complicado, nos decía, comparar la geografía de nuestro país con la geografía de otras naciones de la región, con nuestros países vecinos, pero tenemos justamente unos mapas que queremos compartir con nuestros amigos para que el ingeniero pueda hablar un poco. De repente empezamos con el geopolítico para que nos ubiquemos un poco más. ¿Le parece? Muy bien, entonces, por favor, en la producción, si nos ayudan con la imagen del mapa geopolítico de nuestro país. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí vemos el mapa geopolítico donde están los 24 departamentos.
No olvidemos que tenemos un territorio de 1.285 millones de kilómetros cuadrados y que está atravesado longitudinalmente por la cordillera de los Andes, que en muchas partes son dos cordilleras, otros son tres cordilleras. O sea, tenemos una zona relativamente angosta, de costa, y luego una sierra muy, muy difícil, que para cruzarla hay que subir y bajar a veces tres veces hasta 5.000 metros de altura. Y después una selva que está muy poco explotada. Esa es la idea general que tenemos. Nuestros países limítrofes son, como vemos ahí, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, ¿no? El único que más o menos, o que bastante se parece a nosotros, es Bolivia, ¿no? Que también tiene una topografía también similar a la nuestra, con la diferencia que lamentablemente no tienen salida al mar. Desde 1879-80 perdieron el mar. Muy bien, entonces ahí teníamos la imagen. Tenemos otras imágenes más que queremos compartir con ustedes, amigos. Tenemos también las carreteras de penetración. Por favor, sí, colocamos. Ahí tenemos entonces, sí, las de penetración. Sí. No, el Perú tiene un sistema nacional de carreteras que comprende todas las carreteras del Perú que están registradas, que son del Estado. Y este sistema nacional de carreteras, según el Ministerio de Transportes, debe estar más o menos en el orden de los 130 mil kilómetros. Estos están divididos en red vial nacional, que depende del Ministerio de Transportes, la red vial departamental, que depende de cada región, y las redes vecinales, las carreteras vecinales, que dependen de los gobiernos locales. La red vial nacional, que tiene una longitud también de aproximadamente 26.000 kilómetros, según la última información que he recibido del Ministerio de Transportes, ya tienen pavimentados el 80%. No lo tengo yo comprobado, pero espero que sea exacto. Entendiéndose por pavimentado, todo lo que tiene o ha tenido pavimento en algún momento y esté en muy buen estado, en buen estado, en regular estado, o en mal estado, o en pésimo estado. Basta que haya tenido, tenga pavimento para que sea la consideren como carretera pavimentada. Los pavimentos en carreteras se suelen dividir en pavimentos rígidos, que son los de concreto Portland, cemento Portland, y los pavimentos flexibles, que son los de asfalto. Yo diría que el 98-99% de las carreteras nuestras son asfálticas. Los asfaltos últimamente ha llegado a un avance muy grande en su tecnología, cada vez se avanza más, hay asfaltos especiales, asfaltos modificados, etc. Nuestras normas han tratado de irse adecuando a ellas, no con la velocidad que se quisiera, creo que se debería actualizar, es una cosa dinámica, pero cada vez los asfaltos son mejores y esa es la situación de los asfaltos. Hay un proyecto o un estudio ya terminado para que el tramo de la carretera Ollón-Yanahuanca-Ambo, Ambo, que lo ven ahí en la espiga, en la parte de arriba, está ya en la carretera longitudinal de la sierra. El primer punto que tenemos ahí, sí, nos indica ahí está Ambo, a pocos kilómetros de Huánuco, y eso se piensa hacer en concreto hidráulico, ¿no? O sea, pavimento rígido, y entiendo que lo piensan dividir en tres tramos para poderlos construir. Ojalá lo puedan licitar, lo puedan concesionarlo, es la mejor forma. Y es un desafío grande que tienen los concreteros y los cementeros, porque si esta carretera sale bien, es la que ya aparece como la ruta PE18, ¿no? Que sale de la costa de Río Seco o de Huaura, se une en Sayán, y de Sayán sale Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo. Tiene en ese tramo de Sayán a Ambo 293 kilómetros, y de Río Seco a Sayán son 43 kilómetros.
Es una carretera que se debe hacer y que va a descongestionar mucho al tráfico que hoy se tiene en la carretera que le llamamos Central, que es la ruta número 22 que sale de Lima y que va hasta La Oroya. La segunda carretera que ahí aparece bajo dos números, un ramal de la longitudinal de la costa que está en amarillo, que sale de Guaura, y el otro que sale de la prolongación de la avenida Perú. Se unen ambas en Guayay, cerca del bosque de las piedras, ahí en Pasco, y después llega a Villa Pasco, que es muy cerca ya de la ciudad de Pasco. Esta carretera, sobre todo la que ahí aparece como 20A, perdón, se ha licitado ya, es la que va por Canta y que pasa por el Abra La Viuda y llega, pues, como le digo, a la longitudinal de la sierra en Villapasco. Se ha licitado, lamentablemente entiendo que no se ha podido cumplir necesariamente todas las normas, porque el gobierno anterior, el Ministerio de Economía, decía que no había dinero. Entonces, por falta de dinero, a veces pues, no han hecho la curva adecuada, no han puesto bermas, no han cumplido con normas que incluso son antiguas. No sé si habrán cumplido con los drenajes necesarios, y lamentable y desgraciadamente hemos visto que cuando se hacen ahorros, pasa lo que ha pasado ahora con el fenómeno del Niño. Se ahorra un poco, pero cuando viene un problema, cuesta mucho más dinero, cuesta vida y el costo indirecto es muy, muy grande. Por eso yo creo que la ley que se acaba de aprobar en el Parlamento, propuesta por el Ejecutivo, en que nos ha dicho que va a ser reconstrucción con cambios, ¿no? Entiendo que al decir cambios es que se van a rehacer las carreteras. No como estaban inicialmente. No como estaban inicialmente, sino mejorándolas de acuerdo a lo que debe ser una carretera bien hecha, pensando de hoy al futuro. Yo tengo la impresión que gobiernos anteriores la han estado haciendo pensando de hoy hacia ayer. Y lo que tenemos que hacer es pensar en las carreteras, que es el factor principal para fomentar el desarrollo en las futuras generaciones. No en las nuestras, que ya se están acabando, claro, ¿no? Sino en nuestros hijos, nuestros nietos, y es la única forma que se tiene para poder desarrollar verdaderamente el Perú. Entonces, la otra carretera que se tiene es la que entra por si Cañete. Regresamos a la imagen, por favor. Es la que entra por Cañete, que es la ruta 24, que entra por Lunaguaná y va hasta Huancayo. Huancayo, ¿no? Esa carretera que era... pasa por Lunaguaná y poco antes en Zúñiga ya acababa las características de carretera, es prácticamente una trocha de tierra que hará unos 6 o 7 años le pusieron un pavimento simple, pero manteniéndole las características geométricas malas y el ancho de 4 metros aproximadamente. Esa pequeña modificación que se hizo bajo un proyecto del Ministerio de un programa del Ministerio de Transporte que llamaron Proyecto Perú ha permitido ver que esa pequeña mejora ha aumentado sustancialmente el tráfico. Entiendo que ya el Ministerio ha concluido los estudios definitivos para que esa carretera se haga realidad. También espero y deseo que la hagan pensando en la carretera de hoy hacia el futuro, hacia mañana. Si la hacen, como le decía la viceministra hace unos días, tanto la primera, la que va por La Viuda, por Canta, y esta otra, con decisión rápidamente y a la sombra de la ley que se acaba de aprobar, la primera en 2 años puede estar terminada y siendo una brillante y linda carretera. Y la segunda, en 3 años... puede estar terminada también como un ejemplo de 2 carreteras bien hechas y que podría ser un símbolo de lo que es construir una buena carretera de este gobierno, si es que efectivamente tiene el deseo de hacerlas. Además, estas 2 carreteras, cada una de ellas absorbe 1/3 de lo que tiene la carretera central actual. La carretera central actual tiene un tráfico de 7.000 vehículos día. Está sobresaturada. Claro. Esa carretera no debería tener máximo
4.000 vehículos día y tiene 7.000. A la hora que se hagan esas dos carreteras, la carretera central automáticamente se reduce el tráfico a 2.300 kilómetros. Se acabó el problema la carretera central. Ya no hay que pensar en más soluciones o, como dicen mis amigos venezolanos, en pajaritos preñados. No, ya esa, la carretera Lima-Oroya queda resuelto el tráfico y tenemos tres carreteras de las 20, de las 20 que tiene el Perú perfectamente bien hechas. Ojalá esto se haga realidad y sea un sueño realizado para todos esos poblados que hay en nuestra serranía central. Claro que sí. Ingeniero, ¿usted considera que nuestro país puede ser modelo en vialidad para, a comparación de otros? Debería serlo, pero hay dos problemas que tiene el Perú y es un mal endémico del Perú. Primero, la falta de autoridad. Hay una falta de autoridad total y absoluta, no de ahora, sino ni de años, de décadas. No hay autoridad para nada, no hay responsabilidad, no hay deseo de hacer las cosas bien hechas. Piensan en el hoy y piensan en el futuro, cuando es el futuro político, para ver qué rédito político se pueda tener. Yo vuelvo a decirle, el gobierno actual, yo no voté por el señor Kuczynski, pero sin embargo creo que tiene muchas posibilidades de hacer un buen trabajo. Primero, por la edad que tiene, es un año menor que yo, y yo ya sé lo que es llegar a los 80 años. Y no creo que piense en una reelección. Él va a acabar 84, 85 años. Tiene la posibilidad de dejar un país en que se le recuerde como que hizo un buen gobierno. Después de eso, es un hombre inteligente, capacitado, y que esperemos que se pueda llegar a un entendimiento inteligente entre el gobierno y el parlamento. En ambos campos hay personas inteligentes, todos quieren el bien del Perú, y que se pongan de acuerdo y que empiecen a resolver los problemas. Claro, no nos olvidemos que sin carreteras no es posible hacer ningún tipo de desarrollo. Exactamente, y justo le quería hacer otra pregunta. ¿Nuestras vías nos permiten conectarnos con todo el Perú actualmente? Sí, no en forma perfecta, o sea, uh-huh, bien pavimentadas, pero primero la red vial nacional, su objetivo es como la columna vertebral en el cuerpo humano. Su objetivo principal es unir todas las capitales de los departamentos y todos los centros de producción. Exacto. Con los centros de consumo. Eso está logrado. Las vías departamentales, su objetivo principal es unir a las capitales de las provincias y a los entre sí, y buscar una salida hacia la red vía nacional, porque uh-huh, llegan a la red vía nacional y de ahí ya llegaron al mar, llegaron a todas. Exacto. Partes. Y a los centros de producción con los centros de consumo de la localidad, de la región, y también a los centros grandes de consumo que hay en la costa, y también a los puertos para salir al exterior. Y las redes vecinales son pequeñas, pero que su idea es unir los distritos con distritos, sus pequeños centros de producción con sus pequeños centros de consumo, salir a la red departamental y de allí salir a la nacional. Ese es el esquema, es un esquema antiguo muy bien hecho. Por ejemplo, cuando se habla de la interoceánica, que hay bastantes personas bastante ignorantes que se sienten muy inteligentes y que dicen que no sirve para nada y que es un elefante blanco, no sé si tiene el planito de la red vial. Sí, vamos, de la interoceánica. ¿Le parece si vamos a una brevísima pausa, ingeniero, y regresamos bien, compartiendo bien el tema justamente de la interoceánica? Muy bien, amigos, regresamos luego de la pausa compartiendo con el ingeniero Jorge Lazarte de ILIEF. Volvemos. A veces es difícil decidir. Mi padre era un gran bateador, pero sabía que la vida era más que un solo juego. Pues toda elección seguro ha de nacer de entre lo que eres hoy y lo que tú quieras ser. Y ante toda circunstancia uno puede escoger lo que sea más fácil o un noble proceder.
Así que cuando aquel árbitro se equivocó en su fallo y después necesitó la ayuda de mi padre con su auto, papá no se equivocó. El servicio a los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Amigos, regresamos a través de TVial. Ustedes nos ven en vivo y en directo. Recuerden ingresando a tvial.regioncallao.gob.pe. Y además, síganos en las redes sociales. Estamos compartiendo con el ingeniero Jorge Lasarte, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, más conocido como ILIEP. Vamos a estar hablando más adelante también sobre los próximos eventos para que ustedes puedan animarse a ser parte de estas conferencias muy importantes. Pero antes de ir a la pausa, habíamos mencionado que queremos compartir con ustedes una imagen más, que es justamente sobre la interoceánica, ¿no es cierto, ingeniero? Perfecto. Muy bien, la tenemos entonces en pantalla en estos momentos y queremos que usted nos comparta justamente la explicación que quería darnos. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, ve usted, la interoceánica es un proyecto que parte del acuerdo de IRSA. IRSA es un acuerdo por iniciativa del presidente Cardoso de Brasil, se hizo con todos los presidentes de América. La idea de Cardoso en Brasil era que Brasil hasta ese momento miraba el Atlántico, ¿no?, y estaba de espaldas a todos sus vecinos de la cuenca del Pacífico. Se reunió con todos los presidentes y decidieron hacer pues una integración de todos los países con un sistema de carreteras, a lo que se llamó IRSA. El Perú pasan, creo que 4 ejes IRSA, y uno de ellos es el que se refiere a la interoceánica sur. Ahí en el mapa se ven ahí 3 colores. Uh-huh. Uno es el que está en sepia, en naranja, que representa a las 3 carreteras longitudinales, ¿no? Que sea su tamaño, eso, su tamaño es mayor, ¿no? Sí, hacia el norte y hacia el sur, pero ahí simplemente para darnos cuenta. Okay. El que está pegado al mar es la Panamericana, el que está en el medio es la longitudinal de la sierra y el que está arriba es la longitudinal de la selva. Ahora bien, lo que está en verde es lo que está en amarillo, que generalmente está también dentro del verde, uh-huh, son las carreteras que hay de penetración a la costa, sierra y selva. Perfecto. La longitud total de la carretera son 2.731 kilómetros. Comunican los 3 puertos importantes del sur, de la costa, el que está en Nazca, San Nicolás, el Matarani en Arequipa, Hilo en Moquegua, con la sierra y con la selva. Pasa por 8 departamentos y comunica a todas las carreteras nacionales con sus ramales, que ahí no aparecen los ramales, solamente aparecen las rutas nacionales que hay ahí, la amarilla que está debajo del verde y las naranjas. Después cada departamento tiene, como dije anteriormente, una red departamental, uh-huh, y los caminos vecinales que están en los gobiernos locales. Todo esto es una telaraña que se comunica. La idea es que todo esto pueda, la red vecinal, desarrollarse, llegar a la red departamental. Se une con lo que se está desarrollando en el departamento y la región y trata de llegar a la red nacional. Y de la red nacional ya se comunican por todos lados, se comunica todo el sur peruano y se llega a los 3 puertos de la costa. Entonces, decir que eso es un elefante blanco, no sé qué se entienda por elefante blanco. Tal vez que el elefante es un animal muy grande, tal vez es porque el proyecto es muy grande. Lo esencial para el desarrollo es la carretera, pero en esta carretera hará falta hacer los puntos de acopio para que se puedan llegar a la carretera nacional, que uh-huh, es la interoceánica, y que se puedan empezar a desarrollar los polos de desarrollo.
tanto agrícola como minero, como pecuario, como industrial, y que ya una vez que se empiezan a desarrollar, salgan a la carretera. No se puede desarrollar una agricultura si usted siembra tomates y no tiene dónde llevarlo. Exacto. Entonces, y tiene que ir por una buena carretera, porque usted quiere que sus tomates lleguen tomates, no que llegue jugo de tomates, porque si llega jugo de tomates no le compran los tomates. Y si siembra paltas, quieren que le lleve paltas, sino que le lleve puré de paltas, porque la gente quiere la palta para hacer con ella lo que quiera y no comer puré de palta. Entonces, la carretera, pavimentada como se ha hecho, sirve para eso. Hay algunos que dicen, no pasa tantos carros. No sé si pasarán muchos carros o pocos carros, según a los que lo llamen mucho o poco. Pero pasan lo suficiente y no son carreteras nuevas que se han inventado. Vea usted, si pone el mapa ahí lo puede ver. Lo que aparece ahí como la ruta 30 es una carretera muy antigua que sale de Bayóvar, ¿no? De Bayóvar, que diga, de Marcona. Y que es la carretera que va de la Panamericana a Cusco. Sale de Marcona, Nazca, Lucanas, Puquio, Chalhuanca, Abancay, Cusco. Y esa carretera existía, no la habían mantenido, tenía huecos, pero tiene décadas. Lo que se ha hecho es repararla, lo que le llaman puesta a punto, ampliar curvas, ancharla y mantenerla por 25 años en perfecto estado. No es una carretera que se ha sacado con la varita de Harry Potter, es una carretera que ya existía y que se estaba destruyendo. La han reestructurado y está bien reestructurada y está bien mantenida. Después viene el otro tramo que se sale de Cusco y que se va por Marcapata hacia Indambari, Indambari, Mazuco. Mazuco llega a Puerto Maldonado, y de Puerto Maldonado a Iñapari, con la frontera con Brasil. Esa carretera existía, pero de tierra, y de Puerto Maldonado a Cusco te podía demorar 15 días. Si había época de lluvia, te agarraba un huaico a la ida, esperaba 2-3 días, decías que te cansabas, querías regresar a Puerto Maldonado, y te agarraba otro huaico y te quedabas metido entre dos huaicos. Yo hice un viaje antes que se haga la concesión, y salí a fines de enero del año 2005 con un grupo de ingenieros, y me demoré 3 días en llegar. Cusco, wow. Marcapata, dormimos en Marcapata, de Marcapata a Mazuco, dormimos en Mazuco, y de Mazuco a Puerto Maldonado, y después al día siguiente a Iñapari. Hoy se hace en 8 horas y media, en una carretera que está en perfectas condiciones. Después viene de Inambari, o sea, regresando de Puerto Maldonado hasta Inambari, y pasando por el puente Otorongo, llegamos a Zángaro, que es el tramo 4 de la Interoceánica, que también es una trocha impasable. No tengo acá la foto, pero la puedo mostrar en cualquier momento. Era desastroso el camino. Te puedes demorar lo que quieras. Nosotros nos demoramos ahí 2 días en llegar. Wow. Y de ahí se llega ya a Zángaro, llegas a... Bueno, no creo que esto me el nombre. Ya, y de ahí sales hacia el oeste, hacia el mar, por Santa Lucía, bajas a Arequipa, y de Arequipa te vas a Matarani. Esa carretera también existía, y pavimentada, pero destrozada. Y lo que se ha hecho es... darle un buen mantenimiento y mejorarla, ¿no? Mantenimiento y mejorarla. Y después la otra es, que sigue, es de Juliaca, es el, no me acuerdo el nombre, Juliaca. De Juliaca a Puno, y de Puno entrabas por Titiri para agarrar... La carretera que se le llama la binacional en Umajalso, para llegar a Moquegua y de ahí a Hilo. Entonces, esa carretera existía, la de Puno a Umajalso, trocha, pero de Umajalso a Hilo, perfectamente asfaltada. Y como vemos, hemos visto en el gráfico, esas carreteras no son nuevas, eran parte de la red vía nacional. Que ahora se dice, ya está todo asfaltado. Sí, ya está todo asfaltado, pero se puede decir que la red nacional está con el 80% de la red asfaltada, porque gran parte de eso, o sea, exactamente 2.731 kilómetros, pertenecen a la red vía nacional. Y por último, y aquí termino,
la importancia que tiene llegar a Iñapari, porque algunos periodistas notables dicen que no pasan más que 200 carros, puede ser, antes pasaban 20, ahora pasan 200, pero no se trata del tráfico. Yo nunca pensé que iba a haber tráfico para hacer comercio con Brasil, y no creo que nadie lo haya pensado realmente. Puede ser que se haya publicitado. La carretera es una carretera de segunda clase, de ancho de 660 para un máximo de 4.000 vehículos y diarios, y con curvas muy cerradas, ahí no pueden llegar mucha carga. Okay. Pero ¿qué pasa? Llegamos a Brasil en el estado de Acre. El estado de Acre era peruano, 100% peruano. Pero ya, como no lo ocupábamos, ya Brasil lo había ocupado, y hablaba más brasilero que español, y habían más brasileros que peruanos. Y además de haberlo ocupado, ya se habían metido a Madre de Dios. Entonces, en 1909 leía firme el tratado Velar de Río Branco, por el cual dice ya, perdemos el Acre, pero ustedes salen de Puerto Maldonado, salen de Madre de Dios. Y así se hizo. Pero Madre de Dios quedó otra vez abandonada. Han pasado 100 años y si no se hace esa carretera, esa gente va a estar en el olvido. Prefería ser brasilera. Yo he estado ahí cuando en Ñapari, en la frontera, circulaba el real moneda brasilera igual o más que el sol. Daban clases de portugués gratuito. El agua mineral costaba la mitad la brasilera que la nacional. Construían con ladrillos brasileros. El pollo que se comía, había pollo congelado. Tengo la foto ahí de los sacos de congelado de pollo en portugués, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo con ese tramo, por el cual dicen que no pasa más que 200 carros, así pasen 20. Lo que pasa ahí, hemos consolidado el territorio peruano. Claro. Hemos consolidado que Madre de Dios sea peruana, y no que hoy como hoy, si yo te pregunto, ¿tú sabías dónde estaba Acre y que era peruano? No, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los que me están escuchando tampoco, y a nadie se le enseñó en el colegio. Pero lo mismo hubiera pasado si no hacíamos esa carretera para llegar en 8 horas y media a Cusco. Lo mismo hubiera pasado dentro de 100 años, cuando a tus nietos le preguntara, ¿y Madre de Dios? Bueno, Madre de Dios, pues, igual como hoy dices, y Acre, ¿no? Y sería hoy, en ese momento, un territorio brasileño. Esa es la importancia de haber hecho esa carretera. Claro que sí. Bueno, ingeniero, nos están indicando en la producción que ya estamos llegando a la parte final. Rápidamente quisiéramos que usted nos comparta sobre los próximos eventos que está desarrollando ILIEF. Bueno, tenemos dos principales eventos para este año: el segundo Congreso Nacional de Seguridad Vial y el tercer Congreso Nacional de Pavimentos Asfálticos. Y el próximo año vamos a hacer la sede internacional del sexto Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, que se va a realizar en el Perú. Perfecto. Bueno, y como siempre, T-Vial va a estar presto para poder darle cobertura a estos eventos y poder traerle la información siempre a todos nuestros amigos que nos ven a través de T-Vial. Sus palabras finales, por favor, ingeniero. Bueno, que trabajemos por el Perú, que apoyemos todo lo que sea bueno por la patria y que critiquemos todo lo que salga mal, venga de donde venga. Y viva el Perú. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Amigos, gracias por estar mirando nuestro contenido a través de tvial.regioncayo.gob.p. Regresamos en otra próxima edición. Recuerden que ustedes nos pueden ver todos nuestros programas también en nuestro canal de YouTube. Todos los grabamos y los subimos para que ustedes lo puedan disfrutar. Una vez más, gracias al ingeniero Lasarte, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Y amigos, vamos a tenerlo de repente en una próxima oportunidad para compartir muchos temas más. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Hasta una próxima edición. ¡Chau!